Buenos días, estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Confisca fuerza civil, armamento y equipo táctico en Los Aldama, Nuevo León. Entrega el gobierno de Nuevo León el paquete fiscal 2022 al Congreso local. La Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que el Instituto de Migración es la dependencia federal con más quejas registradas en el 2021. Difunden video de asalto a punto de pistola en Cancún. Mueren 5 personas y 40 más resultaron lesionadas luego de que camioneta embistiera desfile navideño. Vamos a información del clima con Yuli Castillo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Excelente inicio de semana para todos. Es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Le comento, para esta jornada, el pronóstico de precipitación se encuentra activo. Si usted va a salir de casa, maneje con cuidado, carga con su paraguas, extreme precauciones. La temperatura máxima alcanzando solamente 19 grados centígrados, que nuevamente el ambiente va a estar bien fresco en el transcurso de la noche. Habrá un descenso en la temperatura, el termómetro oscilando de los 14 a los 15 grados centígrados. Y la humedad en el ambiente de un 59%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchísimas gracias, Yuli. Con razón, ya se me antojaba el caldito para mediodía, para estar comiendo. Vienen cambios importantes en el clima, para que lo tenga en cuenta. Yuli nos tendrá más adelante el reporte completo. Vamos ahora con mi compañero Marcial Pasarón, quien nos tiene detalles de lo ocurrido en las últimas horas. Marcial, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a darte a conocer la información de lo que sucedió aquí en Monterrey, la zona metropolitana. Pero primero vamos a ir a nuestro camarógrafo que pues nos muestre cómo se está comportando la vialidad en este momento. Y todo se debe a estas obras que se están realizando y que están obstruyendo dos carriles de circulación de la avenida Pino Suárez y Colón. A nuestro auditorio hay que pedirle que tenga mucha paciencia y precaución al momento de circular sobre la avenida Colón hacia el poniente, y si viene usted del municipio de San Nicolás al llegar al centro de Monterrey, tome esta precaución porque, le repito, está este trabajo de agua y drenaje aquí, que abrieron una parte del pavimento para realizar una reparación a un ducto. Bueno, ahora sí, vamos a darte a conocer la información en cuanto a la nota policiaca que ha sucedido aquí en Monterrey y la zona metropolitana. Allá en el municipio de Los Aldama hubo un enfrentamiento entre elementos de fuerza civil y personas armadas. En este lugar se decomisó un armamento en el cual 8 fusiles AK-47 fueron asegurados por elementos de esta corporación. También 2 fusiles Barrett, equipo táctico, municiones y una camioneta pick-up en la cual viajaban estos delincuentes. De acuerdo a las investigaciones, esto sucedió sobre el libramiento hacia Los Aldama, en donde elementos de esta corporación se topan de frente a esta camioneta. Los delincuentes comienzan a disparar contra la policía y, al repeler esta agresión, logran el decomiso de todo este armamento. Sin embargo, los delincuentes logran darse a la fuga. Como escuchas, este es el momento aquí sobre la avenida Colón y Pino Suárez, cómo se está comportando la vialidad, un fuerte tráfico hacia la avenida Constitución. Muchísimas gracias, Marcial. Y hay que responsabilidad de los de agua y drenaje. Ahí van, hacen el boquete y se van. Y luego el lunes, para iniciar la semana, mucha paciencia para toda la gente que tenga que cruzar el centro de Monterrey, específicamente la avenida Colón. Vámonos a información importante, información local, y es que el gobierno del estado ya entregó el paquete fiscal 2022 al Congreso local y será hoy cuando los legisladores lo analicen para su aprobación. Este fin de semana fue entregado al Congreso local el paquete fiscal 2022, el cual será analizado y votado este lunes. Tras un acto protocolario, el tesorero del estado, Carlos Garza Ibarra, mencionó que el presupuesto no tiene déficit y el monto de los egresos suman 117.743 millones de pesos. Además, se presentó un documento llamado 50 acciones por el Nuevo Nuevo León, el cual enlista los proyectos a realizarse durante este año. Las líneas 4 y 5 del metro obtendrán un monto de 2.634 millones de pesos, que serán para la obra y estudios técnicos de la misma, mientras que el arrendamiento de los 910 camiones destinados para el transporte público
entre eléctricos y de gas natural, costarán 765 millones de pesos. Además, se realizó un ajuste al gasto de 4.208 millones de pesos. Será hoy cuando los legisladores aborden el tema y analicen las modificaciones para su aprobación. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Muchísimas gracias, Salma. Y cambiando de tema, vámonos hasta el municipio de Escobedo, y es que anunció que para esta época de fiestas decembrinas, las actividades de Feria del Cohete o cualquier venta relacionada con pirotecnia estarán prohibidas. Dice, nosotros no vamos a dar el aval para que se instalen las ferias del cohete en los mercados rodantes o en cualquier lugar. No vamos a dar el aval para que se instalen. Nosotros tenemos una política ambiental del cuidado del aire. Así lo comentó el alcalde Andrés Mijares. Además, hizo hincapié en los animales domésticos y personas con condiciones con autismo que suelen ser muy susceptibles a las explosiones que emite la pirotecnia. Y a partir de este sábado 27 y domingo 28 de noviembre, los fieles católicos podrán entregar su diezmo, así lo informó el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, durante el mensaje dominical. El prelado dijo en los templos, indicó que estarán entregando sobres para hacer su aportación. Además, explicó que el donativo será utilizado para ayudar a las comunidades más pobres y la atención de sacerdotes mayores o enfermos. Y al señalar que la orden del juzgado tercero de distrito en materia administrativa que ordena devolver un predio expropiado para la ampliación de Vasconcelos es una resolución provisional, el municipio de San Pedro buscará recuperar el lote tras definirse el proceso judicial, así lo comentó José Dávalos. El secretario de Ayuntamiento señaló que el proceso de expropiación se ha realizado conforme a derecho, por lo que consideró que la autoridad federal terminará por favorecer los intereses generales en lugar de los particulares. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León señaló que el Instituto Nacional de Migración es la dependencia federal con más quejas registradas en este 2021. De esta manera indicó que en el informe de actividades de octubre del año pasado había 15 expedientes de queja, mientras que ahora son 101 en lo que va del presente año, lo que equivale a un incremento de 673%. Asimismo, señaló que las principales violaciones a derechos humanos para migrantes son la detención arbitraria, detención ilegal, suspensión, obstaculización o injerencias arbitrarias en el reconocimiento de la persona, tratos crueles, inhumanos o degradantes, uso indebido de fuerza, amenazas e intimidación, entre otros. Cabe destacar también que este aumento no es solamente por cuestiones de que de un año a otro haya cambiado el trato, también se debe a esta ola y caravana incesante de migrantes que han llegado al estado, y obviamente pues se hace más notorio este tipo de maltratos ante los ojos de la gente. Entonces hay que también tomar en cuenta esta situación. Vamos a ver si también se extiende este tipo de denuncias hacia otras instituciones relativas a la situación y que se le pueda dar un seguimiento correspondiente. En el mismo tema, mientras un par de caravanas migrantes marcha por territorio mexicano, los albergues en Ciudad de México para atender este tipo de población ya están a su máxima capacidad, y ante la preocupación lanzaron un llamado de auxilio a las autoridades federales y locales. Y es que en la capital solo hay 5 refugios para atender a la población migrante: la Casa de Acogida, Formación de Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada, Cafemín, la Casa Tochán, Casa Fuentes, Casa Mambre y uno más de la Arquidiócesis de México. Pero ante el incremento de la demanda de atención, las organizaciones religiosas han tenido que buscar por lo menos 2 espacios más para recibir a las familias, en su mayoría haitianas. Gabriela Hernández, directora de Casa Tochán, explicó que dicho lugar regularmente tiene hasta 30 camas para atender a los viajeros. En los últimos 2 meses tuvieron que ampliarlas a 47. Por otro lado, Cafemín está en la misma situación. Y los traficantes de migrantes ya no solo usan camiones donde hacinan a cientos de personas, o pequeñas camionetas o buses de pasajeros. Ahora también utilizan ambulancias, como esta detectada en Tabasco, con 36 migrantes a bordo. Imagínese usted, era una ambulancia sardina. Así lo informó el Instituto Nacional de Migración. El vehículo era una ambulancia de cuidados intensivos sin placas de circulación, que en su interior, en lugar de enfermos, transportaba a 25 adultos y 11 menores, no acompañados, procedentes de Honduras, Guatemala y Nicaragua. Los migrantes fueron detectados en un control rutinario del vehículo por parte del Instituto Nacional de Migración, el Ejército y la Guardia Nacional. El conductor, que no llevaba ropa de personal sanitario, fue puesto a disposición de la Fiscalía.
Así las cosas, y es que francamente es bastante, no están haciendo mucho las autoridades, no solamente en México federales, tanto el Instituto Nacional de Migración, ahora sí que está conteniendo, no controlando toda esta ola de migrantes, y ahora sí que otras autoridades ya están llevando esta situación prácticamente a su máximo. Ahora tendríamos que ver qué es lo que están haciendo países sudamericanos y también qué está comentando Relaciones Exteriores al respecto, también para contener esta ola de migrantes que poco a poco pues están asfixiando la capacidad de tanto asociaciones civiles como autoridades. Vámonos hasta Cancún, y es que un hombre fue asaltado a punta de pistola frente a su familia cuando estaban afuera de un negocio en la avenida Bonampak, mismo que fue grabado por la cámara de vigilancia de este local. En el video, una familia compuesta de un hombre, una mujer y tres niños, incluso dos perritos, estaban parados en el estacionamiento de una tienda, cuando de pronto aparece por detrás un sujeto que vestía playera negra, pantalones, bermudas de mezclilla, tenis negros con blanco, quien saca una pistola de su cinto y con ella amenaza al hombre. El sujeto, después del susto inicial, se quita el reloj y lo entrega. De inmediato, la familia ingresa a la tienda mientras el delincuente se da la fuga. Vámonos al pronóstico del tiempo con Yuli Castillo, que ya nos adelantaba el cambio en el clima. Adelante. Ambiente bastante fresco para esta jornada de lunes, la temperatura máxima alcanzando los 19 grados centígrados, y como ya le comentaba en el bloque anterior, a extremar precauciones porque se van a presentar lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana, de moderadas e intensas, la humedad relativa en un 59%, nuevamente en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura, el termómetro oscilando de los 14 a los 15 grados centígrados. Para el día de mañana martes también estaremos amaneciendo con ambiente fresco, 16, 17 grados centígrados, la máxima ya asciende hasta llegar a 22, mínima de 16, un cielo completamente despejado, hasta el momento no hay pronóstico de precipitación, que para el día miércoles poco a poco empieza a activarse en un 10%, es bastante bajo, la temperatura máxima de 26, mínima de 19 grados centígrados, y presta atención, para el día jueves nuevamente se vienen cambios importantes, hay pronóstico de lluvia en un 60%, un cielo mayormente cerrado, la temperatura máxima de 22, mínima de 15 grados centígrados, y así continúa para el día viernes. Iniciamos el fin de semana con inestabilidad en el ambiente, se extiende hasta el día sábado. Las temperaturas mínimas, como lo estamos viendo para el día viernes, 14 grados centígrados, mínima de 12. El día sábado continúa el ambiente muy, muy fresco, 17, 18 grados como temperatura mínima. Nuevamente en el transcurso de la mañana estaremos amaneciendo con temperatura de 13 a 14 grados, y en el transcurso de la noche nuevamente desciende el termómetro entre los 15 a 16 grados centígrados a las 10 de la noche. Le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, es que tenemos el sistema frontal número 10 de la temporada desplazándose por todo el oriente y el sureste de la República Mexicana. Es por eso mismo, como lo estamos viendo para Veracruz, hay pronóstico de precipitación. Las temperaturas por la tarde van a continuar agradables, 26 a 27 grados centígrados, ambiente algo bochornoso, y en el transcurso de la noche el termómetro oscilando de 23 a 24 grados. Ya para Tuxtla Gutiérrez, para Mérida, para Cancún, un cielo parcialmente nublado, pero no se descarta el pronóstico de lluvia. La temperatura máxima de 29 a 31, mínima de 21 a 24 grados centígrados. Y también a su paso, ese sistema frontal viene con ello una masa de aire frío que está generando también lluvias para el estado de Tamaulipas, como lo estamos viendo en Reynosa. Hay pronóstico de precipitación y también con ello un canal de baja presión que trae el descenso en las temperaturas por la noche. 14 grados centígrados también por la mañana, la máxima de 21. Le comento que para McAllen, Texas, la temperatura máxima alcanzando 21, mínima de 14 grados. Para El Paso, 19 con 12, con un cielo parcialmente nublado. Para Tijuana, un cielo parcialmente nublado, la mínima de 18, máxima de 29. Estas mismas condiciones para Mazatlán. Para Chihuahua, un cielo mayormente nublado, 19 con 12 grados. En Guadalajara, ya se despeja completamente el cielo, pero hay ambiente bastante fresco nuevamente para esta noche de lunes. 14 a 15 grados, la máxima de 28. Para el municipio de Celaya, un cielo parcialmente nublado, ya disminuye la probabilidad de precipitación, la máxima de 24, mínima de 13. En Acapulco sale el solecito, la temperatura por la tarde superando los 30 grados, la mínima de 25 grados centígrados. Y por último, para Torreón, un cielo parcialmente nublado, 22 con 18 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente lunes.
vamos a preparar caldito de res, tlalpeño, de pollo esta semana. Bien padre. Vámonos a información nacional e internacional, y es que al menos 5 personas murieron y más de 40 resultaron heridas después de que un automóvil atravesara a toda velocidad un desfile navideño, esto en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Así lo informó la policía estadounidense. Las imágenes muestran a una camioneta roja embistiendo a la multitud. Una persona está detenida. El incidente no parece por ahora ser un acto de terrorismo, así lo comentó un funcionario. Ve las imágenes. Vamos a ver qué dicen las autoridades al respecto. Vámonos hasta California, también en Estados Unidos, donde se vivió una inusual lluvia de dinero que provocó caos de tránsito por varios minutos. Y es que varios automovilistas, pues obviamente se bajaron de sus vehículos para disfrutar de esta lluvia de billetes. Esto a tal punto que algunos intentaron llevarse los dólares regados por el camino. Pero ¿qué sucedió? De acuerdo a medios internacionales, los hechos se suscitaron el pasado viernes 19 de noviembre y todo ocurrió después de que un camión blindado dejó caer varias bolsas con dinero en efectivo al circular por una autopista de la localidad de Carlsbad, en California. Y al parecer una puerta del camión se abrió y aproximadamente 2 paquetes de dinero cayeron, y pues aquí lo tiene, toda la gente aprovechó. Pues, ¿quién no? ¿Quién no aprovecharía? Literally everybody stopped on the freeway to get money off of the freeway. This is literally insane. This is insane. Oh my gosh. Bueno, pues si alguien traía problemas económicos en ese momento, le cayó el dinero prácticamente del cielo. Vámonos hasta Australia, donde cada año millones de cangrejos protagonizan una de las migraciones más espectaculares del reino animal, tapizando las calles de esta isla de rojo. La isla de Navidad es un territorio australiano en el Océano Índico, donde apenas habitan unas 1.500 personas, y la baja densidad poblacional ha favorecido el desarrollo de especies endémicas en sus bosques y playas, de las cuales una acapara los reflectores, esta precisamente, el cangrejo rojo. Un cangrejo rojo adulto puede alcanzar hasta 16 centímetros de ancho, como su nombre lo indica, y se caracteriza por una tonalidad encendida que puede ser más oscura en su exoesqueleto. Mira, y ellas cruzan el puentecito que les hacen para poder migrar. Se especializa y se crean precisamente este tipo de caminos, precisamente para evitar accidentes y sobre todo, pues, no mermar la población de esta especie allá en Australia. Bien pensado, ingeniería civil de por allá. Vámonos con mi compañera Carla Homocigo, quien nos tiene lo más relevante en tendencias. Muchísimas gracias, Brenda. Excelente inicio de lunes, excelente inicio de semana. Y ahora le traigo unos videos que no, yo sé que le van a encantar. Y vamos a comenzar con el siguiente video. Y déjeme le platico que mientras están a la espera de ser abordados por algunos usuarios, taxistas se volvieron viral. Adivine por qué. Porque se pusieron a bailar unas buenas cumbias. Fue en Torreón, Coahuila, donde estos taxistas fueron captados, pues mientras, como decimos acá, sacaban esos pasos prohibidos. Segundos después, un franelero se les unió al baile mientras todo
todo fue captado por un automovilista que pasaba ahí por el lugar. Y le platico que pues este video donde todos están bailando muy felices mientras esperan que lleguen pues los clientes, ¿verdad? Pues ya se viralizó en Twitter y no, los comentarios nos hicieron esperar. Pero mira, ahí estamos viendo qué ritmazo de los tres baile, ¿verdad? Pues mientras esperaban el pasaje. Y continuamos con el siguiente video que a más de a uno nos ha gustado, pero sobre todo sorprendido. Déjeme le comento que debido a que un perro entiende a la perfección el lenguaje de señas, este se volvió viral en TikTok. En el video, la dueña del perro le dijo con señas que su papá ya había llegado a casa y rápidamente sale de la cocina para buscarlo. También en otros videos que han circulado ahí en TikTok, se ve cuando entiende, cuando le piden que le traiga la pelota, y pues no cabe duda que es muy impresionante todo esto, lo que está haciendo este cachorrito. Algunos usuarios en las redes comentaban que si estaba actuando, si le decían y todo, y pues la chica de TikTok, la dueña del perrito, ya comprobó que pues miren toda la habilidad que tiene este perrito de entender el lenguaje de señas. Y ahora de este video de un perrito nos vamos a otro donde, híjole, las travesuras de un pequeño a más de uno les han metido un buen susto. Un papá y su hijo son los cómplices perfectos y de asustar y hacer bromas se trata, siendo sus víctimas pues la familia y hasta los vecinos. En esta ocasión el video que se viralizó fue cuando el pequeño disfrazado de calaca se esconde y apaga las luces del baño de su casa. Al entrar su mamá, esta salta y grita y sale corriendo despavorida hacia afuera del baño, seguida por su pequeño hijo. El video ya alcanzó millones de reproducciones en TikTok y miles de comentarios, pero no le quiero platicar más y quiero que vea aquí este video. No, qué susto se metió la mamá, ¿verdad? Pues bueno, ya para finalizar le comento que esos fueron los videos más virales de este lunes y quiero aprovechar para que nos sigan nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente inicio de semana y nos vemos hasta mañana. Oye, me haces uno de mis hijos y sí lo ando desheredando, qué bruto. Bueno, estos muchachos de ahora andan más ocurrentes. Vámonos con Rafa Martínez, quien nos tiene detalles en los deportes, y es que los Rayados andan orondos, felices. Se les hacía que ya no llegaban y llegaron por la puerta grande. Adelante, Rafa. Gracias, Brenda. Excelente lunes para todos los Rayados, seguramente que están felices. Nos acomodamos que vamos precisamente con la información de lo que sucedió el día de ayer en el partido donde el equipo de Javier el Vasco Aguirre, los Rayados del Monterrey, lograron una participación bastante positiva al derrotar 4-1 a la máquina del Cruz Azul en partido de repechaje. Monterrey le vuelve a propinar la misma dosis que le aplicó en la Conca Champions. De esta manera, Monterrey se clasifica entre los 8 para jugar los cuartos de final tras derrotar 4-1 en el Estadio Azteca al conjunto del Monterrey. Excelente partido de este hombre, Maxi Mesa. Por ahí un penal dudoso que no se le marcó a Rogelio Funes Mori, o nada dudoso, más bien es increíble que no se haya marcado. Al parecer había una falta previa y por eso no se sancionó. También quien tuvo un gran partido fue Eric Aguirre, Ponchito González, y pues en general el equipo, el funcionamiento fue el adecuado. Habló Javier Aguirre al final del partido, después de que Monterrey logre su pase a los cuartos de final. El Vasco ya piensa en el rival en turno, que son los rojinegros del Atlas. Siete bajas y bueno, Atlas fue el mejor equipo defensivamente esta temporada, lo hizo muy bien, tenía falta de dos partidos, tenía 6 goles en contra solamente. Un gran arquero, un buen trabajo defensivo y demás, muy bien dirigido. Diego es un gran entrenador, buen estratega, fueron segundos en liga. ¿Qué más puedo decir? No hay más que esperar un rival duro, durísimo, y ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Espero recuperar, no me va a alcanzar para el miércoles, yo creo en uno de los dos. A ver si el sábado en Guadalajara ya puedo presentar a César y a Estefan, no lo sé, vamos a ver. Y además del partido de los Rayados frente al Cruz Azul, hubo otros encuentros. El sábado se jugaron 2 partidos, el domingo 2. El primero de ellos fue el de Santos, que venció 2-0 al San Luis. Santos fue el primer equipo que se clasificó a los cuartos de final. Este fue un partidazo. El equipo de Toluca le
buscaba sacar el resultado a Pumas, que ganaba 2-0, no le alcanzó a Toluca. Pumas es la sorpresa de este repechaje, avanza a la siguiente fase el día de ayer y este fue un juegazo. Puebla empató en los últimos minutos 2-2, se fueron a penales y ahí el equipo de Puebla ganó en muerte súbita 6-5 y el resultado que ya veíamos de los Rayados, que le pegó por goleada 4-1 a la máquina del Cruz Azul. ¿Y cómo se jugarán ya los partidos de cuartos de final? América estará enfrentando a los Pumas en el clásico capitalino. El Atlas, los rojinegros, reciben a los Rayados del Monterrey el partido de vuelta. El equipo de León estará enfrentándose al Puebla. Buen partido por lo que mostró Puebla en repechaje y lo que mostró León a lo largo de la temporada. Y Tigres, que conoció a su rival desde el sábado, es el conjunto del Santos Laguna. Y bueno, pues en la Liga Femenil también hay emociones, también se jugó ya la última jornada y se preparan para la liguilla. Tigres cerró su participación jugando de visitante contra Santos y lo hizo ganando. El conjunto de Roberto Medina cierra de manera invicta al vencer 2-0 con goles de Lisbedo Valle, este que veíamos en pantalla, y después Stephanie Mayor con esta jugada. Lisbedo Valle desborda por la izquierda, Stephanie llega a cerrar la pinza para poner el 2-0. Tigres Femenil llegó a 47 puntos en el campeonato, mismos que provienen de 15 triunfos y 2 empates. Tigres no conoció la derrota en este torneo, sostuvo una racha de 37 juegos sin perder, de los cuales ganó 30 y empató 7, sumando la temporada pasada. Y ahora el equipo felino es el candidato número uno para ser campeones, lo que se representaría para ellos el tricampeonato. ¿Cómo se va a jugar la liguilla, los cuartos de final de la Liga Femenil? Tigres estará enfrentando al Cruz Azul. Las Rayadas, que finalizaron en segundo lugar de la tabla general, reciben a los Cholos de Tijuana. Atlas frente a Santos y el clásico nacional, Chivas contra las Águilas del América. Así la liguilla femenil. Y vámonos con lo que sucedió también el día de ayer con el Gran Premio de Qatar, donde pues Lewis Hamilton sigue demostrando que trae un nivel impresionante a bordo de su monoplaza. Y aunque muchos siguen hablando que por ahí trae truco en el alerón o que el motor nuevo le está ayudando, pues Hamilton hace oídos sordos a todo y él sigue demostrando estar en un nivel impresionante. Gana el Gran Premio de Qatar. Checo Pérez, que había arrancado en el lugar número 11, alcanzó a estar en el tercer lugar. Alcanzaba podium, pero tomaron una mala decisión el equipo de Red Bull, lo mandaron a pits y ahí fue donde perdió una posición, terminó en el cuarto lugar. Una gran carrera la de Checo allá en Qatar. Max Verstappen terminó segundo y hasta el momento la clasificación va con Hamilton en primer lugar, Verstappen y Alonso fueron los tres que ganaron el podium. Pero ¿cómo están las cosas en la cuestión de la temporada? Max Verstappen sigue siendo el primer lugar, de cerca Lewis Hamilton de Mercedes y después Valtteri Bottas en tercer lugar. Checo Pérez aparece en segundo. Checo, que se está acercando cada vez más a Valtteri Bottas, que Valtteri Bottas pues terminó en los últimos lugares después de que se le ponchó su llanta y ya no pudo continuar la carrera. Y bueno, pues vámonos también con información de lo que sucedió en la NFL, semana número 11. Ya estamos más cerca del Super Bowl cada vez. Ya se cerró el día de hoy, se cierra la semana número 11, pero los partidos que arrojó este domingo fueron estos resultados, donde destaca la derrota de los Vaqueros de Dallas. Se ven cortada su racha positiva, la inercia ganadora, al perder ante los Jefes de Kansas City 19-9. Partidazo también el de el día de ayer por la noche entre el equipo de Pittsburgh frente a los Cargadores, 41-37, un partido que se decidió hasta el último segundo. También de los resultados a destacar el triunfo de los Tejanos sobre los Titanes, que andaban bastante bien, pierden ante Tejanos, un resultado sorpresivo, como lo fue también el de Green Bay, que perdió 31-34 ante el equipo de Minnesota. Ahí están el resto de los resultados de esta semana número 11. Y vamos a finalizar con esto, porque hoy puede haber campeón acá en la ciudad y hablamos de Fuerza Regia, que el día de ayer logró el tercer triunfo de la serie final por el campeonato de la Liga Nacional del Baloncesto Profesional. El equipo de Fuerza Regia en tres juegos ha ganado los tres y ahora se ponen solamente a un partido tras haber derrotado el día de ayer 85-73 a los Astros de Jalisco, donde el jugador del partido fue Ávila, quien fue el máximo anotador de puntos de los regiomontanos con 17, 3 rebotes y 2 asistencias. Hoy se podría definir todo y lograr el bicampeonato. Hoy veíamos a Miguel Herrera, que asistió como afición, como un aficionado más, a apoyar a la quinteta regiomontana. Miguel Herrera junto con Jorge Urdiales, que es directivo del equipo de Fuerza Regia. Es lo que tenemos en los deportes. Que tenga un excelente día.
Muchísimas gracias, Rafa. Y ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez en los espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana de lunes. Gracias por iniciar semana con nosotros. Llegamos con la información de los famosos del mundo del espectáculo y hoy traemos mucho de qué platicar. Vamos a arrancar nada más y nada menos con lo que sucedió el pasado viernes por la noche allá en Los Ángeles, California. Digas en el famoso Paseo de la Fama. ¿Por qué? Porque estamos viendo justamente en pantalla a nuestra querida Salma Hayek, quien después de muchos años recibió su estrella justamente en este famoso paseo allá en Hollywood, donde estuvo bien acompañada por algunos colegas, pues actores como Adam Sandler, con quien tiene una amistad de hace años. También estuvo Chloe Zhao, la directora también de la cinta Eternals, la cual, pues bueno, han dicho que tienen ya una tremenda amistad y creo que aquí queda claro justamente con la presentación que estuvo haciendo ahí junto a Salma Hayek. Ahí estamos viendo el momento en que justamente develan la estrella, le dan su placa de reconocimiento y bueno, durante esta velada Salma también estuvo dando algunas palabras y recordó un momento, pues no sé si decir especial. Lo que es cierto es que dice Salma que todo esto ha valido la pena y a pesar de que vaya que no la pasó muy bien en sus inicios como cualquier pues migrante que llega allá a los Estados Unidos, dice, saben que siempre que pasaba por aquí por el Paseo de la Fama tenía un muy mal recuerdo. Dice, porque cuando llegué yo recientemente aquí a Los Ángeles tenía poco, en una ocasión vinieron unos amigos, los traje a pasear y un pues vagabundo cuando íbamos pasando por este lugar se puso agresivo y de la nada sacó un cuchillo y nos correteó como dos cuadras diciendo que nos iba a matar. Dice, y nadie nos ayudaba, yo pedía auxilio y absolutamente nadie nos ayudaba hasta que nos metimos a un restaurante y ahí hablaron a la policía. Dice, es el mal recuerdo que tengo siempre de este lugar. Dice, pero afortunadamente hoy esto cambiará debido a que ya está mi estrella y bueno, obviamente ella se dijo bastante agradecida por este momento, muy merecido para nuestra querida Salma Hayek, quien está sin duda pasando por un tremendo pues momento ahorita siendo parte de Eternals y de la cinta de House of Gucci. Ahí la estamos viendo con parte de sus invitados. Felicidades, por supuesto, a Salma Hayek, que ahora tiene esta estrella. Cambiando de información, cosas locales, y es que este fin de semana siguió la temporada del Domo Cario Palenque de Guadalupe y le llegó el turno a Gerardo Ortiz. Este cantante, quien llegó una vez más a la Sultana del Norte, le fue bien, ¿eh? Y digo le fue bien porque hace dos años que vino, la verdad, le ha ido bastante mal en este recinto. No, el día de hoy, pues, estuvo un poquito más de la mitad lleno para Gerardo Ortiz, quien estuvo entregándose del escenario ante un público que sí, lo vitoreó desde el principio y, pues, estuvo ahí cantando cada uno de los temas del intérprete, quien minutos antes atendió a la prensa como siempre lo hace. La verdad es que eso es aplaudible, que Gerardo, a pesar que de repente pues se ve medio envuelto en escándalos de diversos pues motivos, en esta ocasión también nos dio una vez más entrevista y bueno, pues hoy no traía ningún escándalo, con mayor razón nos iba a atender. Aquí parte de sus declaraciones. Me siento muy contento de estar de regreso, la verdad, y contento de estar celebrando los 10 años de mi carrera, este décimo aniversario que ha significado mucho para mí, y pues es más que bien, ¿no?, que estar de nuevo arrancando por acá en México con nuestra música. Oye, Gerardo, aparte andas con mucha música, justamente, mucha música nueva, invitados también, a retos, ¿qué tal? Platícanos. Así es, la verdad que hemos estado muy activos haciendo algunas colaboraciones, ahora sí que pues siguiendo el gusto del público, sé que ahorita les gusta mucho escuchar este tipo de fusiones, y pues lo hemos estado haciendo, lo hicimos con los muchachos de Piso, pasó con Río Roma, ahora pues viene ahí un tranquilito remix también que sé que lo están esperando por acá en Monterrey. Nada, no estamos muy emocionados. ¿Cierras el año? ¿Cómo cierras el año? Trabajando. Espero entregarles un sencillo antes de cerrar el 2021, ¿no? Y nuevo disco en el 2021. Ahí estaban las palabras de Gerardo Ortiz, quien le fue bien este fin de semana. Hablemos ahora de un Gerardo, de otro Gerardo, pero este es Gerardo Díaz y su Jerarquía, una agrupación de allá de la Ciudad de México, los cuales este fin de semana, vaya que tuvieron momentos de terror, momentos pues de preocupación. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos viendo en pantalla, lo que vamos a ver, se estaban presentando en el Estado de México, una vez más el Estado de México, qué cosa, definitivamente ya entrar a este lugar, es entrar a un lugar por demás peligroso. Recordemos que ha habido ya algunos incidentes justamente con algunos artistas que se han presentado en este lugar, recordemos también que se suspendió la feria por amenazas en contra de los artistas que se presentaran, y bueno, pues este sábado, ya madrugada de domingo, llegó esta agrupación Gerardo Díaz y su Jerarquía, y mientras apenas estaban arrancando la presentación, literal, hoy
oiga, que se suelta una balacera, los integrantes de repente se hicieron a un lado, no sabían qué era lo que pasaba. Desafortunadamente, dos de los integrantes resultaron lesionados, no de gravedad, eso también es bueno. Uno le tocó un rozón de una bala en la cabeza y al otro, al parecer, sí le dieron un tiro en uno de sus brazos, en uno de sus hombros, pero nada pues que los ponga en peligro. Lamentable, de verdad, lo que ocurre en el Estado de México. Es una tierra, pues como dicen, donde no hay ley, la tierra de nadie, ahí todo mundo hace lo que quiere, y bueno, pues desgraciadamente ocurrió esto. Vamos a ver parte de lo que sucedió y escuchar parte de las declaraciones que dieron este fin de semana. Mi gente, lamentablemente en la primera canción, segunda canción, nos pasó un accidente aquí en Chimalhuacán. A toda mi gente que se encuentra afuera, yo sé que usted no tiene la culpa, pero una persona de afuera tiró balazos. Lamentablemente a mi compañero le dieron un rozón en la cabeza y a mi compa en el trombón le acaban de pegar otro aquí en la espalda. Lamentable, gracias a Dios, son solamente rozones, es por eso que ya no podemos subir a nadie. Espero que me entiendan y me comprendan, somos seres humanos y pues, quién sabe, la persona que haya hecho eso, ¿por qué motivo lo haría? Ahí está. Ahora. Lamentable, sin duda, y esto definitivamente invita a que los artistas no se presenten en este lugar porque no hay pues alguna seguridad que obviamente cuide de las presentaciones que se llevan a cabo en este lugar, y esto quedó claro este fin de semana, lamentable. Pero bueno, es la información de los espectáculos en este lunes, como siempre lo dejamos bien informado. Muchísimas gracias, Alfonso. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestro dinero durante esta semana? ¿Cuál es el plan? Jesús Villarreal nos tiene toda la información. Buen día a todos. Siguiendo con el tema de las empresas, les voy a seguir platicando un poquito de empresas que dan novedosas. Recuerden que simplemente es información para darles a conocer los diferentes tipos de inversión, pero no son recomendaciones personales. El día de hoy les voy a hablar de NVIDIA Corporation. NVIDIA es una empresa multinacional especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnológicas de circuitos integrados para estaciones de trabajo de computadoras y dispositivos móviles, como quien dice los chips y los microchips, ¿no? NVIDIA en este día tiene un valor de más o casi 800 billones de dólares. Está muy cerca de ya valer un millón de millones de dólares, o sea, está muy cerca de valer el trillón de dólares. Actualmente sus valores se cotizan cerca de los $320 por acción. Para que se den una idea del crecimiento que ha tenido el precio de la acción de esta empresa, les platico que por estas fechas, pero en 2018, o sea, hace 3 años, el precio de la acción de NVIDIA valía $40. Es decir, ha crecido su valor o ha multiplicado su valor cerca de 8 veces. La empresa también, en el último reporte, comenta que lleva 8 trimestres con un promedio de crecimiento de 57%. Imagínense, sus ventas en el último trimestre fueron de $7,100 millones. Además, otra cosa ahorita que, además de todo el tema de chips y para celulares y computadoras, también está haciendo procesadores para el tema de minería de criptos. O sea, también está diversificando en tema de minerías de cripto. Y además, otra de las cosas que está haciendo NVIDIA y que la puede seguir haciendo muy fuerte es que también tienen un tema de que van a ser utilizadas para el metaverso, que es un tema que hemos estado platicando actualmente. Entonces, también les recomiendo muy de cerca que sigan NVIDIA y seguimos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno,
Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a usted por habernos sintonizado en esta mañana. Le recuerdo nuestras redes sociales, Ciber TV Digital en YouTube, también en Facebook, Ciber TV. Y bueno, también en Twitter, Ciber TV Noticias 1, ahí nos puede estar escribiendo al momento. Y guión bajo Ciber TV para que vea todas nuestras historias y platicar al respecto. Y si quiere estar muy bien informado, también nos puede visitar en línea cibertvnoticiasmty.com. Ahí lo tiene. Mi nombre es Brenda Cavazos. Tengo un excelente inicio de semana.